Hola, ¿qué tal amigos? Eh, en esta siguiente clase voy a explicar algo que me han preguntado algunos suscriptores, algunos seguidores, acerca de el sistema que estoy usando para tocar la flauta, ¿vale? Este sistema se llama sistema alemán. Lo más notable en este sistema es que la nota fa se hace así. Hay otras flautas que son de sistema barroco, ¿sí? de la época barroca, más o menos 1700, 1750, ¿sí? Esa época se caracterizaba por tener una música muy hermosa y muy adornada. ¿sí? En esa época entonces ese sistema se dio a conocer y en ese sistema el Fa ya no se hace así, no se hace así. ¿vale? Esa es una gran diferencia. Fa y aquí lo hacemos en el sistema alemán, se hace así. Como saben, aquí atrás en las flautas hay una, una letra pequeña. A veces dice G que significa Germany en sea alemán. Y a veces dice B, que significa barroco. Esta dice B, barroco. Si lo alcanzan a ver. Tiene una B. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿vale? Cambian unas pocas notas. Solamente Fa, por ejemplo, que se hace sistema alemán, sistema barroco, Fa. Bien. Otra nota que cambia en las notas agudas, el Fa, yo lo hago así, tapando medio agujero aquí atrás. Menos de medio, ¿no? Como les enseñé la vez pasada, como una media luna aquí atrás. Con la uña dejando solo un pedacito destapado el fa en la flauta dulce de sistema barroco se hace así vale fa agudo y allá fa agudo sistema barroco vale ahora sol sostenido también cambia nosotros lo hacemos así sol sostenido agudo la bemol agudo y allá se hace así como la y, y meten el dedo de fa, ponen ese dedo otra nota que cambia también es el fa sostenido aquí en el sistema alemán se hace así, en el sistema barroco se haría así, un pequeño cambio fa sostenido grave o sol bemol, y en el agudo sería fa sostenido, mira así, y aquí en el, en el alemán no, en el barroco solo así, mucho más fácil Esa, esa, principalmente esas serían las notas que cambian, entonces el resto de notas siguen, permanecen iguales, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas, los dos sistemas, alemán y barroco, ¿vale? Eso lo ven aquí atrás en la, en la flauta cuando la compren. Eh, yo siempre toco con el sistema alemán porque es mucho más fácil hacer el fa para enseñarle a los principiantes a hacer el fa. Muchos maestros también empiezan con, de una vez con el sistema barroco porque el fa exige que se haga así. Entonces les queda fácil para hacer do. No es sino poner el dedo, este dedo de la mitad acá, pi. ¿Vale? Eso sí ya depende. Igual se pueden aprender los dos, se tienen que aprender los dos sistemas. ¿sí? Por ejemplo, en esta flauta de dulce contralto, que es un poco más grande que esta, que es la soprano, ya les va a explicar esos nombres, de dónde vienen. Aquí, esta yo la tengo en sistema barroco, ¿ves? Y esta en sistema alemán. Entonces, eh, ¿de dónde vienen los nombres? Vienen de los coros, de las voces, ¿ya? Entonces, esta flauta es más aguda que esta flauta. ¿sí? En los coros, soprano se le llama a la voz aguda de las mujeres y contralto a la voz más grave de las mujeres, ¿vale? Y siguen las voces de los hombres que son la tenor, la voz del tenor y la voz del de bajo, ¿vale? dentro de los hombres. También entre la mitad de esas dos voces está el barítono. Sí, entonces está tenor, barítono y bajo. Esas son tres voces de los hombres en los coros, ¿vale? Las, la, las personas que cantan en las orquestas filarmónicas, ¿vale? Y en los coros donde se canta música, ¿vale? Música vocal. De ahí salen los nombres: soprano, contralto o alto. Tenor, barítono y bajo, ¿vale? Eso se le llaman tesituras y eso significa la altura de las voces, ¿vale? Algunas más graves, algunas más, más agudas. Hay una flauta más pequeña que esta que se llama flauta piccolo, ¿vale? O sopranino, es más pequeña que esta, suena mucho más agudo, ¿vale? Entonces, por ese lado viene lo de los nombres.